Hay un entusiasmo en poder participar y poder recorrer estos festivales que también hacen como al territorio, hacen a la perspectiva territorial que tenemos, principalmente desde el Santiago del Estero Film Fest, que por la entidad por la que me invitan, digamos, es por el trabajo que estamos haciendo ahí. Entonces, tener este reconocimiento, un festival que, como es el caso del Festival de Cine de Tucumán, que ya lleva 18 ediciones, un festival latinoamericano, que tiene, bueno, como toda una infraestructura como festival. En el que participa la provincia, la municipalidad, la nación, a través del Inca. Entonces, de repente poder participar en esos circuitos no solamente afianza lo que venimos haciendo, sino que también amplía nuevos horizontes porque nos empezamos a encontrar con gente con quien de otra manera no te puedes encontrar, referentes importantes de la cinematografía nacional, latinoamericana, en este caso, internacional latinoamericana, que bueno, que uno también aspira a aprovechar y también tiene esta cosa de que te inviten como jurado, te da como un cierto estatus, si se quiere, Claro. porque empiezas a dialogar con otras personas que no conoces y tienes que poner en consideración tus criterios, tus conocimientos acumulados, tus perspectivas sobre la cinematografía. Claro, A mí claro. me toca una muestra competitiva que para mí es muy interesante porque para mí es un mundo casi desconocido, que es el tema de los videoclips. Hay una competencia de videoclips Ah, mira. en el Festival de Cine de Tucumán, y junto con otras dos personas, integro ese jurado. Ahora, se abre esta, por ejemplo, en este caso, se abre esta cuestión muy interesante de poder dialogar el audiovisual al servicio de una composición musical y cómo eso, bueno, empieza a generar empieza a acercar las diferencias de criterio que podemos llegar a tener, porque en mi jurado integra gente de la producción musical y gente de la Claro. producción de videoclips, puntual, específicamente. Claro, Entonces, claro. bueno, también es esto, ¿no? Que por ahí lo hemos hablado en otro momento sobre los objetivos del Festival del Santiago del Estero Film Fest y de lo que hacemos, esto de poder pensar la cultura audiovisual en general, por la cual estamos atravesados y atravesadas, y particularmente de cómo el cine como disparador. Y la parte que el videoclip quizás, junto con la publicidad, el videoclip, yo ahora estoy dudando cuál con más intensidad, pero me parece que el videoclip es quien primero apropia las nuevas tecnologías o los nuevos recursos tecnológicos que van apareciendo. En la muestra, por ejemplo, hay un videoclip que es en 360, lo cual es todo un desafío poder integrar o sea, poder deliberar sobre una muestra que integran piezas más tradicionales, menos tradicionales, con nuevas tecnologías, con tecnologías analógicas, Claro. con un montón de cuestiones, porque son quienes primero lo apropian. O sea, hay un sentido de experimentación en el lenguaje audiovisual para videoclips y para publicidad también, que te expone a tus preceptos o tus prejuicios sobre una cinematografía tradicional.